Maestra, buenas tardes. Maestra, buenas Hola, tardes. Elizabeth, buenas tardes. Gusto, después de tiempo estoy volviendo a las clases. No he entrado al reto de la cocina porque mi hija tenía un compromiso del bautizo y tenía que hacer unos recordatorios y me faltó tiempo. ¿Verdad? Pero bueno, lo voy a hacer, ahí la grabación está, yo lo voy a hacer. Eso es lo importante, que ahí quedan los tutoriales y ahí lo puedes hacer. Y lindas las cortinas que quedaron, ¿verdad? Sí, lo voy a hacer. Ahora estoy preparada para las botitas. Justo mi nuera está esperando bebé, en junio nace. A tiempo, digo, me va a salir las botitas para hacerlo. ¿Verdad? Así es. Hay que esperar a las demás compañeritas. Sí, déme un minuto que estoy abriendo acá una cosita y enseguida les abro mi cámara. Ya. ¿Cómo están todas? Te veo ya, maestra. ¿Cómo están? Sí, estaba dale y nada que me quería abrir. Hola, no quiere la máquina. Hola, Ilsa. Pues sí, no quería abrirme, ¿cómo te parece? Buenas tardes, profe, buenas tardes. Hola, Jimena. ¿Cómo está Gloria, Nelly, Ana, Sara, Margie? Hoy muy bien. Con las camaritas apagaditas. Arminda. Ilsa María. Ahora hola. Sí, María de Jesús me abrió su camarita. ¡Qué bueno! Bueno, les comento algo. Podemos esperar que entren un poquito. Hola, Nelly. Yo escuché, yo estuve leyendo, como yo veo así alguno que otro mensaje de los chats, porque son tres y son bastantes mensajes y a veces no me pongo a leerlos todos, pero vi que algunas se desanimaron un poquito porque no sabían trabajar las dos agujas, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar el tutorial de las botitas o los zapaticos, yo hice un pequeño video tutorial y va a quedar grabado ahí en el taller, de cómo aprender o manejar y trabajar las dos agujas, para que así las que no saben vean que no es tan difícil hacer manejar las dos agujas. Después que se tenga la calmita, y lo hice, creo yo, que con toda la calmita del caso para que la pudieran captar bien. Bueno, espero que sea de mucha ayuda para las que no saben trabajar las dos agujas y se animen a hacer los zapatitos de bebé. Otra cosita es que, por ejemplo, esos son detallitos que uno siempre debe aprender a hacer. ¿Por qué? Porque de pronto en la familia no hay bebés a la vista, como el caso de quien me comentó que sí venía una nietecita, Elizabeth. Maestra, se viene nietecita, mujercita, ya le dieron el cheque. Bueno, sí. Pero de pronto tenemos una vecina muy querida, una amiga muy querida que tiene. Claro. Y uno le puede regalar esos detallitos, y esos son detallazos. Porque mire, por ejemplo, shower, de repente. Exactamente, ya. Yo ya le hice a los dos. Es un regalo con el que sale uno siempre bien. Sí, señora, porque bien. Vea cómo agradecen ese tipo de regalos, que son regalos bien bonitos. Entonces, el taller de hoy lo vamos a esperar un poquito más a ver si se conectan un poquito más o si no iniciamos. Lo voy a iniciar con eso, con un pequeño tutorial que hice de cómo manejar las dos agujas. Y bueno, yo tengo mi técnica, mi forma de trabajarla. De pronto ustedes la tengan diferente, de pronto al ver la mía les parece más facilito trabajarlo así, o de pronto no, pero igual la intención mía es que algunas pues aprendan, se animen a aprender a trabajar en dos agujas, porque fíjense que con dos agujas hay muchos proyectos hermosos. Saco, hay, mejor dicho, sabanitas para bebé o colchas grandes también. Haciendo piezas uno puede armar algo con dos agujas. Bufandas, también las bufandas son muchas trabajadas en dos agujas y se rinde mucho más el hilo cuando uno trabaja la bufanda. Entonces, por eso yo hice este pequeño tutorial que espero sea de mucha ayuda. Las que ya saben, pues ténganme un poquito de paciencia, no demora mucho el tutorial, pero ahí van mirando
cómo manejo yo el paso a paso del trabajo de Tosagua. Sí, maestra, entonces, ese es el reto, pues, ¿no? Hay que aprender de todo un poco, ¿no? Y así estamos para ayudarnos, estamos para aprender, para enseñar. Y me gusta el grupo, me gusta el grupo. Sí, muy entonces, bonito. Estamos para aprender. Me dejaron con la boca. Vea, me dejaron así, vea. Con esas cortinas tan lindas que mandaron. Ay, ahí. Profe, yo ya la tengo hasta donde usted dijo de alta. Pero mi hijo dice que la quiere que tape toda la ventanita. Entonces me toca comprar más material y terminar. Y tú la puedes aumentar hasta el largo que tú desees. Sí, sí, la ventaja de ese modelo que yo les indiqué ahí es que usted la pueden agrandar o la pueden hacer o alta o pequeña. O sea, queda para opción no, para hacerla como de uno tres quiera. Corazones no más. Y ya la medida con la que la hizo está, pero él la quiere que cubra más larga. Bueno, entonces ya tienes que repita los motivos. Un admirador de tu trabajo, Ilsa. Sí. Mira, tu propio hijo y te insta. Mira la de Margie sí le quedó también bien bonita, el tono que hizo Margie. Sí. Mira, y Margie la hizo grande. Qué hermosura. La verdad es que es muy bonito. Mire, con esa técnica hay una blusa también espectaculares, hay unos chalecos, o sea, y hay un mantel para hacerlo redondo, también de las mesas pequeñas de cuatro puestos, o sea, esa técnica es muy bonita. Y yo me mira la de Ana María, y Ana María me quedé hasta aquí porque estuve toda la semana con gripe y mucha fiebre. Entonces, pero no es el COVID. No era. Ay, gracias. Sí. Menos mal, más. Fíjate que ya Elsa sí la había terminado, ¿ve? Y se la mandaron a hacer más grande. Eso está bien, Ana María. Elsa, ¿tú sí la vas a hacer también más grande, más larga o del mismo tamaño? Yo la tengo que seguirte para arriba. Ana María, que también me la está mostrando. Sí, yo la tengo que seguir hasta un poquito más, porque ya me la pidieron. Ya te la pidieron. Vea, ustedes están trabajando y de una se las van pidiendo. Qué bueno. Dora Inestrosa, buenas tardes. A mí me encanta que me prendan la cámara porque así las conozco. Claro. Gracias. Hola, mucho gusto todas. Buenas tardes. Muy bonitas cortinas, muy bonito trabajo. Yo aún no lo he hecho porque lo tengo que hacer de 2 metros de ancho. Entonces, ahí estoy. Ahí voy. ¿Y de largo? De largo es 1.70. Pero fíjate que qué bueno el modelo se presta para hacerlo del tamaño que uno desee. Sí. Eso es lo importante. Gracias a Dios. Sí. Sí. No solo es Cenefa, no se queda solo cocina, sino que la última que vi está re linda, re grande. Y todo. Sí, re grande, larga. Ajá, fue una que sí, que la hizo y la puse en la puerta, quedó espectacular. Sí, sí. Muy cuando bien. Se arman otras figuras son preciosas. Cuando uno puede hacer alguna otra figura es linda. Esa quedó linda, me encanta verla. Profe, Laura está cumpliendo años hoy. Verdad, hoy está nacida, de recién nacida. Laurita. Hoy nos va a dar pastel. Ay, ¿verdad, Laurita? Yo, ¿dónde está ella acá? No sé dónde está, ni sé dónde es. Bueno. Aquí estás, Laura Machado. Laura Machado. Bueno, yo les quiero comentar algo. De pronto notarán de que, por ejemplo, yo no felicito en estos días así. Porque no, yo soy testigo de Jehová y yo pues no celebro los cumpleaños, pero respeto cada una lo que hace yo he visto que en los grupos lo felicitan mucho a sus compañeras, eso está bien, sí. por mí no hay problema. Hola, Elis. No sé tejer, pero estoy tratando de hacer. Pero no sabes tejer dos en dos agujas. Yo sé un poco de crochet, pero me pierdo mucho en la medida. Ah, ya. Bueno, Eli, te tengo una noticia. Yo hice un video tutorial
para las que apenas se quedaron conectando ahora, yo hice un pequeño video tutorial para las que no saben nada de dos agujas, cómo enmayar en la aguja, cómo trabajarlo, para que les sirva de guía, para que de pronto se animen y aprendan a trabajar las dos agujas y entonces sí puedan hacer el proyecto. Pero me encanta que a pesar de que no sabes en dos agujas te conectaste, conectaste, Eli. Te felicito por eso, porque sabes. Y otra cosa es que soy zurda. Ah, ok, pero sabes que acá tenemos una zurda y ella no sé cómo hace, pero ella me pone en los videos también zurdo, entonces le voy a comentar eso a Natalie, que en el taller cuando lo monten, ya ponga la versión derecho y ponga la versión zurda para que así nadie se quede en desventaja. ¿Oíste? Gracias. Acá solucionamos todo eso, acá no nos quedamos cortitas en que si se vaya a quedar varada una porque por este motivo, no señora. Afortunadamente en el grupo de que tenemos acá, la que está pendiente de los WhatsApp, de mandarle las imágenes, ella es zurda también. Y ella teje, y ella no sé cómo hace, pero voltea el video y lo ven las zurdas también y lo pueden entender. Yo le voy a hacer ese comentario a Natalie, que antes de montar el taller ponga los videos también a modo zurdo. Y hay una opción que se llama modo espejo, entonces da vuelta. Entonces ya uno mira todo a lo zurdo. A lo zurdo, sí. La verdad es que sí, ahorita nadie se vara con la tecnología, ¿no? Con todo lo nuevo que ha salido, nadie se vara. Bueno, mis niñas hermosas, qué bueno que se conectó a un buen grupo. Quiero que Esperanza me ponga bien la pantalla porque estás de cabecita, mi amor. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Susi. ¿Cómo estás? Bien, profe, feliz de estar acá otra vez. No pude hacer el de la cortina, pero la tengo que hacer. En algún momento tendré que hacerlo. Ahí están ya todos los videos para que tengas el paso a paso. Sí, eso es muy profe. Desafortunadamente, pues me tocó viajar porque falleció mi suegra, entonces son más de una semana por fuera, entonces fue tenaz. Pero bueno, ya ahí, aquí vamos. Lamentando mucho tu pérdida, mi amor. De verdad, gracias, que en estos profe. Días, en estos días tan críticos y difíciles que estamos atravesando, no es fácil también perder un ser querido y tener que viajar, sobre todo por las dificultades que hay para viajar ahora. Sí, no es nada fácil, hoy le decía eso a mi hijo porque mi esposo ya está empezando a sentir en este momento, ya está empezando a sentir más la ausencia, entonces yo le dije, eso no lo sabe sino uno cuando ya lo ha pasado, porque yo perdí a mi madre hace 8 años. Sí, señora. Pero sí, señora, sí. Él hasta ahora está sintiendo ya como ese vacío que deja eso, y como día a día le duele a uno más. Sí, señora, solo que el dolor ya es menos, porque te lo digo, yo perdí a mi mamá, ahora en mayo cumple 15 años de muerta. Uy, Dios mío. Y bueno, ella pues por sus problemas de salud, ella quedó en sillita de rueda y yo era la que yo trabajaba y los fines de semana la cuidaba. Y yo hasta bailaba con ella en la silla de rueda, ella se movía sus bracitos, esos son recuerdos que ya a uno le llega, ya sin tanto dolor como al principio, cuando uno se va como que acostumbrando a la ausencia. Entonces, pero es doloroso, solamente como tú acabas de decir, cuando uno pierde a alguien, es cuando mejor siente empatía por la persona que ha perdido un ser querido así, porque ya uno lo vivió, ya uno sabe qué es lo que se está sintiendo en esos momentos. Entonces, pues no conozco a tu esposo, pero te veo a ti, estado con nosotros, pues, y sé que tú la querías bastante por ser precisamente la mamá de tu esposo. Y lamentamos mucho esa pérdida, corazón. Gracias, mi bueno, les voy a comenzar a compartir en estos momentos. Voy a silenciarlas para que puedan ver el video. Espero que les sirva de mucha ayuda y de mucha guía a las que no saben tejer. Y de pronto un refuerzo para las que ya saben. Yo sé que aquí hay unas que son pilosas con las palitos. ¿Cómo es que le dicen algunos los palillos? Yo hablo de dos agujas y algunas le dicen los palillos. Pero yo sé que son bastante pilosas con eso, porque yo tuve algunos talleres y yo todavía no había hecho una parte cuando ya me tenían la cantidad de los retos que se le daba. Entonces voy a comenzar a silenciarla de tal modo que
podamos escuchar bien el video y vamos a compartir el primer video tutorial. Bueno, vamos a realizar un pequeño tutorial en el manejo de las dos agujas, cómo manejarlas. Y para ello voy a dejar una hebra larga. Yo lo hago de esta forma, haciendo esta figura y meto por acá, saco y hago la primera lazada. Esto es lo que se llama enmallar en dos agujas. Utilizo la hebra, en este caso corta, esa es la que enmallo en la aguja y hago lo mismo, hago como si fuera una horquetica y voy sacando y aseguro con este dedo. Vuelvo y repito, hago así y aseguro. Este proceso lo hago hasta alcanzar la cantidad de punto que requiero para la labor que vaya a hacer. Este tutorial es para, vamos a hacer un trabajo, un proyecto en dos agujas, y sé que en el grupo hay algunas que no saben trabajar en dos agujas, entonces se los voy a hacer así sencillito para que practiquen y si más adelante se animan puedan realizar el proyecto y para pues que les va a servir para hacer un obsequio, un regalito, que es lo mismo que obsequio, solo que me gusta utilizar los dos términos. Voy a enmallar hasta que finalice la hebra que estoy dejando acá para luego enseñarle lo básico, como es la puntada jersey, que se trabaja mostrando que del mismo lado se ve la puntada igual. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Siempre me gusta asegurar el punto para que no se me vaya a zafar. Se lo aseguro para que no se me corra el punto cuando yo lo inicie a trabajar. Normalmente yo cuando trabajo en dos agujas no utilizo el primero, pero en esta ocasión, como es la primera vuelta, si lo voy a utilizar, entonces mire que meto la aguja por el medio de acá y con la punta jalo y saco. En medio de esta meto la aguja, jalo y saco nuevamente, y así sucesivamente voy realizando el trabajo. Miren qué sencillo. A algunos les parece difícil trabajar en dos agujas, pero es sencillo. Sencillamente se mete la aguja en medio de aquí abajo, como les estoy mostrando, y con la punta voy sacando hasta que termine de el enmallado que ya hice acá. En dos agujas, esta primera vuelta se llama así, enmallar. Entonces lo hago. Piense que estoy trabajando así, metiéndolo así. Cuando les vaya a enseñar el proyecto se van a dar cuenta que aunque lo trabajo de esta misma forma del lado derecho, la aguja la introduzco o hago una maniobra con la aguja diferente a como lo estoy haciendo ahora. Pues les explico por qué lo hago así. Fíjense que de esta parte, cuando uno empieza a trabajar en dos agujas, la más sencilla, la más rápida, para algunos les cuesta mucho, un poquito más de dificultad cuando hacemos ya la segunda vuelta. Entonces ya aquí está el primer enmallado. Ahora vamos a hacer el segundo, que a partir de aquí es cuando yo saco el primero, monto la hebra, y mire que ahora es lo contrario.
la aguja de abajo hacia arriba, hago esta vuelta y saco hacia abajo. Aguja por arriba, giro y hacia abajo. Hago el punto. Giro hacia abajo, esto lo hago con el fin de animar a las que no saben, porque dicen que no, que se les complica, entonces por eso decidí hacer primero este paso a paso de cómo se trabaja con las dos agujas antes de hacerles el video tutorial del proyecto que vamos a realizar. Entonces acá ya estoy terminando la vuelta, entonces fíjense, de abajo y saco hacia abajo, y siempre el hilo debe estar arriba de y debe quedar debajo de la aguja para poderlo sacar hacia abajo. Así. Hasta que finalice. Ustedes fíjense, de este lado queda así, pero del otro lado queda así cerradito, y por eso es que se le llama el punto jersey. Vamos a hacer otra vueltica más para que se le grabe. Recuerden que el primero se saca directamente, se pasa para la otra aguja. Entonces fíjense que otra vez aquí es lo contrario, de arriba hacia abajo para traer hacia acá arriba el hilo, y así, así vamos trabajando. Les voy a hacer dos vueltas más para que vean. Esta es la técnica más sencilla que hay en dos agujas, que es la que se llama, que es una de las puntadas básicas, que se llama el punto jersey, ya que todo se trabaja igual y todo queda, como pueden ver, derechito el punto, y vamos trabajando así. Y finalizamos. Voy a hacer otra vueltita para que del otro lado, para que les quede grabadito. Recuerden, el primero se pasa directamente a la siguiente aguja, y en esta ocasión hilo arriba, aguja de abajo hacia arriba, se gira y se va sacando. Esta es mi forma de hacerlo. De pronto las que ya están en el grupo que saben manejar las dos agujas, quizás utilicen otro método. Este es el método que yo uso, y como pueden ver es sencillo. Para las que no saben trabajar las dos agujas, van a ver que es fácil si se ponen a practicar. Es bonito aprender esta técnica, ya que con ella no solamente se va a hacer, se pueden hacer el proyecto que les voy a enseñar, sino que también se pueden hacer sacos con puntadas muy bonitas, que quedan muy bonitos. Y fíjense que se trabaja rápido. Ya después que se tiene experiencia en esto, se trabaja rapidito el punto, y miren que queda bien bonito. Solamente con esta técnica, yo voy a usar la técnica, voy a combinar el proyecto que les voy a enseñar con este punto jersey, pero también con el punto bobo o musgo, como también lo conozco, y ahorita se me escapa el otro nombre que también se conoce en la técnica. Entonces aquí, este es el jersey, mire que quedan igualito y cerradito, y por atrás queda como queda el punto bobo. Santa Elena, creo que también se llama esta técnica así.
Entonces espero que este pequeño tutorial les sirva mucho a las que no saben todavía tejer en dos agujas y se animen a trabajar y aprender esta hermosa técnica de dos agujas. Muy bien. Como dije en el video, espero que les ayude mucho a las que no saben trabajar las dos agujas. Ahorita en el video donde vamos a iniciar el zapatito o botita, van a notar, pues, porque yo busco la forma de trabajar diferente para que salga bien la punta y sea más rapidito. Cuéntame, Ana María, ¿puedes abrir el micrófono, corazón? Sí, yo no sé cargar los puntos. En realidad, dos agujas intenté un poco con el chal, que lo tengo ahí porque como era lana y hace mucho calor acá, y ahora estuve intentando, pero me quedé en la horquetita y no sé cómo es la horquetita. Y la única forma que sé cargar los puntos es que me la enseñó mi mamá y creo que era así porque después no me acordé nunca más. Y quiero hacer los escarpines, acá les decimos escarpines o zapatitos, porque mi suegra me los hacía para mis tres chicos, pero ya cuando no teníamos chicos chiquitos, así lo cargo. Hago el puntito así, como si lo estuviera tejiendo, pongo el primer punto, un lacito pongo, y después cargo la aguja así, lo saco y lo vuelvo a cargar acá. Y hay un punto. Ok. Como te dije, por ejemplo, algunas de pronto tienen otra forma de enmayar. Porque eso, cuando uno hace ese trabajo la primera vuelta, es enmayar los puntos que necesita y se requiere. Claro. Yo lo puse, y si tú quieres, por ejemplo, observa el taller de hoy y apenas monten, cuando monten el video de cómo, practícalo, porque te queda más rápido y más fácil. Trabajarlo así con, como yo digo, pero si tú te sientes más cómoda así como aprendiste, corazón, yo no me pongo brava por eso. Permíteme un momentito. Lo que sí les aconsejo, por ejemplo, cuando que no hice esa aclaración cuando estaba haciendo el video, que las dos agujas se agarran de esta forma, o sea, uno las coge por arriba así y empieza a trabajar cuando ya está trabajando las dos. Ya, es importante porque algunas, por ejemplo, noté que tú te la pones acá y empiezas a trabajar, no sé, es un método, ¿no? Como digo yo, cada una usa su método, el que sea más fácil. Yo te doy esa opción, si te parece, la puedes, si no, corazón, trabájala como a ti ya aprendiste desde hace tiempo y ya estás acostumbrada a hacerlo así. Lo importante para mí es que haga los escarpines, porque acá también los conocemos así, zapatitos, claro. Botitas, escarpines, o sea, todo eso tiene sus diferentes nombres. A mí lo que me importa, me interesa, es que hagas el taller, o sea, que me hagas el reto, que asumas el reto, porque eso es lo importante. Eso es lo que quiero hacer, porque los últimos escarpines que tengo son los que me hizo mi suegra, pero para mí, porque en invierno yo los uso. Y ahorita de pronto llegan los nietos y más arriba los bisnietos y ya tú quieres hacerlo tú. Ustedes no se han dado cuenta que lo que ustedes no le hicieron a sus hijos, se lo están haciendo a los nietos. Sí. ¿Verdad? Porque en ese tiempo lo hacía la suegra o la mamá de uno, era lo que le hacía. Bueno, la mamá de uno, yo no tengo niños, pero las abuelas eran las que se ponían a hacerle las cosas y las mamás propias casi no hacían ese tipo de labor. Y ahora se repite, ¿verdad? La historia, o sea, lo que no le hiciste a tus hijos, se lo haces a tus nietecitos. Yo con sí, mucho cariño. Mi mamá no sabía. Ah, bueno, tú sí lo hiciste. Bueno, estos son. Para mi bisnieta. Bueno, mira, ya Ilsa María tiene bisnieta. Sí, ¿verdad? Entonces eso es bonito porque y resulta que las abuelas alcahuetan más y apechichan más a los muchachitos, a los niños, que lo que no hacían con sus hijos, de pronto por falta de tiempo, porque les tocaba trabajar. Entonces a veces todo eso no le dedicaban el tiempo que querían.
y todo eso lo recompensan al cuidar a su nietecito. Bueno, entonces voy a volver a silenciar los micrófonos para pasar el primer video de cómo iniciamos la botita de bebé o los escarpines. Bueno, vamos a empezar el tutorial para la realización de esta linda botita de bebé elaborada en dos agujas. Como pueden ver, lleva dos técnicas diferentes, que es el punto jersey o el punto bobo o el buco, como también lo conozco. Y para ello vamos a enmallar. Yo siempre dejo aproximadamente 70 centímetros del arco para que no quedarme corta ni me vaya a faltar el hilo, porque son 33 puntos que voy a enmallar. Entonces, por eso, para eso voy a medir de largo para enmallarlo, y solamente voy a enmallar con una sola aguja para que me quede cerradito la parte de arriba. Como les mostré en el video anterior, esta es mi técnica para enmallar en la aguja el hilo. Si ustedes conocen otra, también la pueden utilizar. Entonces aquí voy a enmallar los 33 puntos que necesito para iniciar la botita. Entonces vamos a ir enmallando, luego rectificamos cuántos puntos hay para que no nos vaya a faltar a uno, ya que la base son 33 puntos. Siempre el hilo que se queda corto es el que se va trabajando, es el que va formando esta parte de aquí. Entonces vamos a seguir enmallando hasta tener la cantidad requerida. A ver cuánto van. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 27. Significa que nos faltan 6 puntos. Fíjense que así no se desperdicia hilo. Rectificamos nuevamente la cantidad: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 3. Aseguramos para que no se nos sabe el punto que vamos a trabajar inicialmente. Hacemos un pequeño nudito y comenzamos a trabajar. Inicialmente, recuerden, el primero lo trabajo, a partir del segundo no, pero el primero lo trabajo. Y siempre vamos a trabajar del lado derecho. Entonces aquí vamos a trabajar la cantidad de los 33 puntos
que es la base de la parte de arriba de la botita. Fíjense que esta vuelta la inicié como les mostré en el tutorial y luego les voy a mostrar cuando me regrese que se regresa de una manera diferente, y por eso después voy a cambiar la forma o la técnica de trabajar el punto, y ustedes se van a dar cuenta que entonces queda mucho más fácil cuando hacemos el cambio. Por eso lo inicié igualito como le enseñé en el tutorial. Cuando regresemos, les muestro. Ok, llega el final. Saco el primero. Y fíjense que si yo meto la aguja por aquí, para hacerlo así, el punto va a quedar torcido. Entonces tengo que cogerlo así. Y en esta ocasión ya no lo voy a trabajar igual, sino que le voy a dar esta lazada a la aguja para que cuando yo me regrese sea mucho más práctico y fácil. La metemos por el centro, hago la vueltica aquí y así me devuelvo todo dándole la vueltica al hilo, y cuando yo me regrese se van a dar cuenta que entonces es mucho más fácil y rápido trabajar la puntada. Entonces, por ahora vamos a hacerlo todo así. Bueno, ya finalizada la vuelta, ahora se van a dar cuenta que al hacer la forma de lanzar la aguja y meter es más fácil. Fíjense que ahora no la cojo por acá arriba, sino que ya es más fácil meter acá y hacer la figura. Y es mucho más rápido, ¿ven? Entonces por eso es importante, por ejemplo, a veces cambiar ciertas formas de cómo uno enhebra, por decirlo así, la aguja. Cuando es doble, para hacer el trabajo más rápido y práctico. Ahora bien, esta figurita, ustedes se dan cuenta que aquí hay una, dos y tres. Cuando tenga las tres les muestro para decirle cómo vamos a hacer el pasacinta. Bueno, llegada a la meta de hacer las tres
líneas, que en este caso vienen siendo como 6 vueltas que se hacen. De que acá hay 1, 2, 3, ya que esta de aquí ahora se realiza con el pasacinta. El pasacinta lo hacemos de esta forma. Vamos a sacar el primero, trabajamos el segundo y hacemos una lazada y agarramos estos dos puntitos. Una lazada y vamos agarrando de dos en dos. Una lazada y cogemos dos puntitos, así hasta que lleguemos al final. Una lazada, me devuelvo porque no se me salieron los hilos así. Trabajan con el material así de varias hebritas, tienen que tener mucho cuidado. Miren que aquí se me olvidó hacer la lazada, ahí tiene, hay que tener mucho cuidado. Aquí también me por eso me devuelvo. Hay que asegurarse bien de hacer la lazada, porque si no estaríamos recogiendo la parte de arriba de la botita. Siempre la lazada y después de la lazada agarrar dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos. Siempre tenga la precaución de revisar para que no se les vaya a pasar, de que todos tengan el espacio para el pasacinta. Miren que aquí ya ese, de aquí no hay lazada porque hay uno solo, no estamos recogiendo, y ese lo trabajamos solito. Ahora vamos a formar el pasacinta. Sacamos este, trabajamos este, así, para que quede el hueco grande. Trabajamos este, y así como os voy sacando, lo van a jalar también, porque la idea es que quede los espacios. Hacemos así. Que vaya quedando así los espacios. Bueno, miren, ya finalizada la vuelta. Miren cuántos espacios quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Porque en el centro debe quedar uno librecito. Entonces ahora, en el siguiente video, les voy a mostrar cómo iniciamos esta parte de aquí, cómo hacemos las divisiones para que nos quede la figurita de la botica de bebé. Entonces ahora voy a iniciar un segundo video para que no se me corte ese, entonces por eso lo voy a hacer por esta parte. Hasta aquí llega este video y ya empiezo, les enseño cómo vamos a continuar. Muy bien. ¿Les quedó claro la información o les quedó alguna duda? ¿Sí? Margie me dice, perfecto. Y ya Margie empezó. Hola. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Estás muy linda. Gracias. ¿Cómo vas tú? Bien, muy bien, gracias. Una consulta.
¿Esos hoyitos que le dejó es para pasarle la cintita? Sí. Ya. Uh-huh. Ese es para la cintita. Ya. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Parece que todas les quedó claro, ¿verdad? El paso a paso. Perfecto. Entonces vamos a continuar con el siguiente videito. Bueno, para la siguiente fase, mire lo que vamos a trabajar. Inicialmente vamos a trabajar 16 puntos, siempre con la misma técnica. Vamos a trabajar solamente 16. Cuando los tenga, lo verificamos y los contamos. A contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Pueden ver, ocupé 7 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora enlazamos, trabajamos este igual, pero en esta ocasión no hacemos así, sino así. Enlazamos y continuamos con los otros 16 puntos que quedan de este lado. Muy bien. Al regresar, hacemos lo siguiente, la misma técnica. Recuerden que todo se va a trabajar y en el centro es donde comenzamos a trabajar la figurita que va con el punto jersey. Trabajamos los 32-16. En esta vuelta que estoy realizando no hay aumento, sino que se trabaja toda. En este caso ya no nos van a salir 33, sino 35 puntos, porque aumentamos 2. Entonces miren, este montamos la aguja y ahora lo hacemos a lo contrario, porque esta figurita va a lo contrario. Sí, y lo demás sí sigue con el punto POU. Se aumenta una vuelta sí y una vuelta no, y luego les dije cuántos puntos es que vamos a aumentar, cuáles serían las cantidades de puntos que quedaría al final de la figurita. Aquí. Siempre tienen que tener presente contar los 16. Estos siempre van a ir igual a los 16.
para que así sepan cuándo tenemos que aumentar de nuevo. Y siempre rectificamos que hayan 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Y entonces alzamos, les recuerden que aquí ya se trabaja el punto jersey. Y aquí cambiamos la forma de sacar el punto. Y aquí van los primeros dos espacios que van acá. Hacemos el aumento y continuamos con los 16 puntos. Había finalizado, me regresé. Vuelvo a contar los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y aquí es claro que llegamos a los 16 porque aquí está el aumento. Entonces recuerden, este va, es por el lado revés. Entonces aquí vamos trabajando todos así. Y ya continúo con los otros 16. Y fíjense que aquí ya llevamos dos espacios. Termino, regreso, vuelvo a hacer el aumento y les sigo mostrando para que se les grabe. Bueno, miren, va corriendo dos espacios. En este caso ya están los 16 aquí. Hacemos el aumento y recuerden que ya esta parte aquí cambia la forma de sacar el hilo para que el punto nos quede derechito y no nos quede torcido. Y aquí hago el nuevo aumento y ya aquí sí hago la vueltita para cambiar la técnica. Esta forma se va trabajando. Miren que ya llegamos 1, 2, este es el tercero, hasta que alcancemos. Les voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 que está acá. Recuerden que en una vuelta hacemos el aumento, al regresar lo trabajamos normal hasta que hagamos 8 espacios en esta parte de acá. Ese va a ser el proceso de esta parte que les estoy mostrando. Cuando terminemos ese proceso, entonces pasamos a hacerle la plantillita para que les quede bien la figurita del zapato. Ya llevamos 3, sin embargo les voy a ir mostrando cada vuelta cuando lleguemos ahí para que se les quede bien grabadito. Vuelvo a mostrarles para que les quede grabadito, que cuando se, después de la vuelta del aumento va por la parte de arriba el hilo o el tejido al revés, como se le conoce en dos agujas. Y ya así volvemos y cambiamos la forma de sacar el hilo. Bueno, miren, les quiero mostrar cómo voy. Y les voy a volver a contar la cantidad de los espacios que ya llevo aquí. Y son 1, 2, 3, 4 y 5 ya elaborados. Recuerden que el aumento, por ejemplo, lo voy a realizar ya en esta vuelta del lado que está el jersey. Se hace el aumento. Y se cierra el aumento de este lado. Recuerden que es una vuelta sí y una vuelta no. Entonces, en esta vuelta es que hacemos el aumento donde está el jersey del lado derecho y se cierra cuando hacemos el jersey del lado revés, para que lo tengan presente y no se les vaya a pasar y hacer el aumento a lo contrario. Entonces, de esta forma ustedes van a hacer el aumento de la figura y siempre deben recordar que estos 16 puntos que con que trabajo el punto bobo no cambia,
este punto van siempre los 16 aquí. Y aquí viene el aumento. Mira, le muestro, hay 1, 2, 3, 4, 5. Este es el sexto. Y aquí cambiamos la forma de trabajar la puntada para que nos quede el jersey completamente cerradito y derechito. En el siguiente video ya les voy a mostrar ya todo elaborado, los espacios que requiero, las cantidades de vueltas, les voy a contar cuántos puntos deben quedarle y empezamos a trabajar lo que es la plantillita del zapatito de bebé. Ok, vuelvo y pregunto porque así quiero saber si les quedó clarito. Si les quedó clarito también los aumentos, cómo se hace. Pueden abrir los micrófonos si desean, si quieren preguntar algo, o tienen alguna duda. Margarita me dice que ella lo entendió muy bien. Y mira, Margie ya va por los espacios y va a comenzar la división. Excelente, Margie. Muy bien. No les digo que yo tengo aquí gente tesa trabajando, pero no se preocupen las que no son tan tesa, porque se van a convertir bien en tesa. Mira la señora, no sé cómo se llama, porque dice Redmi 9C. Si quiere abrir el micrófono para saber con Clara de Cali. Ah, Clarita, Clara de Cali. Muy bien, Clarita también ya lleva su basecita ahí. Voy a mirar en la siguiente pantalla para ver. Bueno, casi no hay ninguna. Dime, Dorita. Me levanté a traer un poco de agua y no vi al final de los 16, o sea, esa parte, empezando el segundo video, cómo llego hasta los 16 y empiezo la otra parte. Eso me perdí. Pues, te perdiste. Bueno, después de los 16 vamos a retroceder el momentito. Déjame buscar acá. Es justo en el principio del video. Sí, es el principio. Aquí está ya el principio. Bueno, para la siguiente fase, mire lo que vamos a trabajar. Inicialmente vamos a trabajar 16 puntos, siempre con la misma técnica. Vamos a trabajar solamente 16. Cuando los tenga, lo verificamos y los contamos. Contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Pueden ver, ocupé 7 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora enlazamos, trabajamos este igual, pero en esta ocasión no hacemos así, sino así. Enlazamos y continuamos con los otros 16 puntos que quedan de este lado. Ok, Dorita, y ahora sí. Está bien. Bueno, sí. Recuerda sí. Que en esa vuelta va el aumento es la enlazada que se hace, pero en la siguiente vuelta se trabaja normal, se trabaja el aumento. Y luego es que se vuelve a hacer el aumento. El aumento se hace una vuelta así y una no. Y siempre se hace del lado derecho, nunca del lado izquierdo, sino siempre del lado derecho del jersey. Porque recuerden que el punto bobo, él no tiene derecho y revés, porque se ve la puntada igual de ambos lados. Entonces el jersey es el que va a marcar cuál es el lado derecho del zapatito o los escarpines y cuál es el lado izquierdo. ¿Oíste? Pues, muy bien. Muchas gracias.
Listo, corazón. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasemos. Vamos a silenciar para que ruede bien el video. Y pasamos al siguiente video. Bueno, miren, ya están finalizadas todas las vueltas. Les voy a contar cuántos espacios hay. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deben cerciorarse, por ejemplo, que con estos aumentos se aumentaron 16 puntos en total. Con el que iniciamos serían 17. Entonces miren la totalidad de puntos que deberían tener. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y los 16 que corresponden. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Quedan en total con los aumentos que se hicieron aquí, tomando en cuenta el 1 que se tomó. Y acá me salió. Están los 16 de acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces, sería 17 sumándole los 32. Serían 47 puntos que deben tener. Ahora vamos a realizar lo que es esta parte de aquí. Inicialmente trabajamos dos vueltas con el punto bobo. Son dos, no son dos vueltas, sino dos motivos de esto que vienen siendo cuatro vueltas. Y luego empezar a recoger para formar. Ay, perdón, no estaba mostrando. Son dos vueltas que se multiplican por dos. Y luego se hacen dos haciendo un recogimiento tanto aquí como acá. Lo mismo de este lado para que nos dé la figura de la plantilla del bebé. Entonces, inicialmente vamos a hacer las dos vueltas normales del punto, después las cuatro vueltas, perdón. Recordemos que son, para formar la figura son cuatro vueltas. Después de las cuatro vueltas, les mostraré cómo es que vamos a iniciar el recogimiento para que las disminuciones para formar, hacer como especie de una forma de plantilla en la parte de abajo para que el zapatito quede bien armadito. Y luego les explico usando una aguja de crochet cómo vamos a unir las piececitas hasta armar el zapatito. Entonces recuerden que aquí son cuatro vueltas que voy a realizar. Cuando ya tenga finalizada las cuatro vueltas, entonces les mostraré cómo es que inicio las disminuciones tanto al inicio como aquí en el centro de los zapatitos. Bueno, miren, ya finalizadas las dos vueltas completicas de esta parte, que son estas dos que ya les estoy mostrando acá. Comenzamos las disminuciones tanto de la parte de atrás como la parte de adelante. En este caso no voy a sacar primero porque este lo voy a unir junto con este. Lo mismo de estos dos. Luego voy a seguir trabajando los 12 restantes que me quedan de los 16 normal. Uno de más y rectifico 2 que quedaron de los cuadritos,
2, 4, 6, 8, 10 y 12. O sea que en total le tienen que quedar 14. De los 17 que están aquí, voy a hacer 3 sencillos acá. 1, 2 y 3. Voy a recoger 2 juntos. 1 y 2. Luego voy a recoger 3 juntitos aquí. Y luego los otros dos de dos. 1, 2 y me quedan los 3 que se hacen sencillo. Luego hago los 12 de los 16 y los últimos 4 los 1. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y me quedan 4, que agarro 2 juntitos acá y estos 2. Ahora me voy a regresar haciendo una vuelta normal sin disminución, y cuando regrese les digo nuevamente cuánto voy a disminuir. Iniciamos nuevamente. Ya después de la vuelta normal vamos a otra vez a disminuir, cogiendo estos 2 juntitos. Igualmente estos 2. Y seguimos trabajando acá. De 1. Hasta que llegamos a esta dirección. Aquí vamos a hacer uno solo de 1 para no aquí. Entonces hacemos 1, 1 solo, luego cogemos estos 3. Juntos y uno solo, y los demás comenzamos a trabajarlo hasta que falten los últimos 4, que los vamos a unir. Ya finalizado, cogiendo los últimos 2, nuevamente nos regresamos normal, y cuando volvamos acá les voy a decir cómo vamos a armar la parte de abajo. Bueno, vamos a contarle los puntos que les deben quedar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28 y 31. De estos 31 son 7 que quedan aquí, de los 17 que quedaron aquí. Entonces, de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar con esta aguja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí hay 2, 4, 6, 7. De estos 7, voy a pasar uno para acá y me quedo con estos 5 de aquí. ¿Por qué me quedo con estos 5? Porque vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto desde aquí. Estoy utilizando estas dos agujas que tienen de un lado 3 y la otro 4. Si usted tiene una más gruesa, dependiendo del hilo, yo voy a trabajarlo con el lado del número 4. Entonces yo voy a pasar los 5 de aquí para la aguja esta. De estos 5, ahora voy a coger uno de aquí y este lo voy a pasar por dentro de este para hacer un cierre con estos 5. ¿Cómo vamos a trabajar ahora para hacer el cierre? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en zigzag. Este lo paso para acá. Paso este, que lo paso así, luego este. Normalmente este cierre lo hacen con aguja punta roma. A mí me gusta hacerlo con el mismo, la misma técnica puntada, para que se vea mucho más. Y voy trabajándolo uno por uno. Vamos trabajando hasta que nos queden 4 de ambos lados. Este trabajo lo vamos a hacer hasta que nos queden 4 de ambos lados. Ya quedaron 4 aquí y quedaron 4 acá. Ahora este lo paso todo derechito, con cuidadito.
y lo mismo hago de este lado. Aseguro con este y comienzo a unir. Mire que enseguida le queda la figurita así del zapatito. Entonces comienzo a unir mirando de que queden parejito esta parte de aquí. Vamos cuadrando para que nos quede bien empalmadita esta parte de acá. Entonces mire, queda acá. Entonces este jalo así, luego paso a este, jalo el hilo y voy uno por uno hasta llegar a la parte de arriba. Y voy haciendo otra vez en zigzag hasta que alcancemos a cerrar la gotita de este lado. Uno a uno voy pasando. Cuando llegue al final les muestro cómo queda la gotita. Bueno, miren, noten que zafé porque se me pasó que de este lado tengo que voltearlo para que el cierre me quede del lado adentro, ya que de este lado sí queda bien así, pero de este lado sí hay que trabajar lo que quede del lado adentro. Entonces volteen la botita que quede del lado revés para hacer el cierre que va en la parte esta de acá. Entonces repetimos la operación, recuerden. Vamos jalando el hilo que nos quedó acá. Con ese es que vamos a cerrar, jalando así. Y vamos pasando en zigzag. Primero un lado y luego el otro. Primero un lado y luego el otro. Y así sucesivamente hasta que llegue a la parte de arriba. Cogiendo en línea para que queden bien empalmaditas las líneas y queden parejitas. Ahora sí, cuando llegue en la parte de arriba, les muestro cómo rematamos. Ya finalizado, volteamos la botita. Le damos formita en la parte de abajo. Tenemos listo el segundo zapatito del bebé. Ahora vamos aquí a cortar. Hacer un doble nudo aquí así y apretar bien para que quede bien cerradito, pero el segundo si lo hago ya normal y traigo el hilo aquí adentro, hasta acá adentro, hago un segundo remate con uno de este lado. Lo mismo
segundo remate. Y escondo el hilito, traigo hacia abajo. Así queda completito. Ahora para el cordoncito utilizo una aguja mucho más gruesa y hago una cadeneta. Voy calculando el tamaño. La uso gruesa para que me quede floja. Así. Y hago una medida más o menos que me dé un lacito. Voy calculando que me dé más o menos el tamaño que me dé un lacito. En este caso aquí me falta. De cortar, voy metiéndolo por acá, dejando el del centro libre. Cuidadito que se pase bien. Le hago el lacito para ver si el largo está bien. Ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes deseen. Entonces más o menos acá le voy a hacer unas cadenetas más cortas y les muestro ya la labor con los dos palitos finalizados. De cortarlo voy metiendo un poquito por acá. Lo mismo hago bien la figurita hasta que se me dañe un poquito.
espero que ustedes no les pase esto. Yo lo relleno con una lanita para darle figura al zapatico. Quedó más larguito que el otro, pero bueno. Le van dando figuritas con un algodoncito para darle formita a los zapatitos. Entonces acá tenemos el parcito. Mire qué bonito les queda. Espero que les guste el proyecto y les encante el modelito que les acabo de preparar. Bueno, les cuento que yo volví a hacer el lacito porque me había quedado demasiado y ahí sí, los dos les quedaron igualitos porque veía que se me había dañado la ¿cómo que se llama? La cadenetica. Entonces yo lo volví a hacer porque yo también me gusta que me queden las cositas bien hechas. Yo espero que les haya agradado mucho este proyecto, que les guste. Para el próximo vamos a hacerle el gorrito con las mismas técnicas. Voy a buscar la forma de que quede de tal manera que se parezca mucho a la técnica que tiene el gorro, el zapatito, para que así les quede bien hermoso el jueguito. A ver, Dorita, ¿qué me querías preguntar? Y luego María Jesús y luego Ilsa. En ese orden van a hablar. Pueden abrir los micrófonos. Gracias, gracias. No tienen derecho e izquierdo, los dos son iguales. Okay, no hay la figura ninguna. La figura se lo dan los piececitos. Okay. Esa sí, es la porque a veces sí, a veces me quedan torcidos. Cuando es así, creo que hago dos izquierdos o dos derechos. Entonces, por eso. La ventaja del dos agujas es eso, de que de hecho, inclusive en crochet, si tú haces la figura de la plantilla igual, te van a quedar igual. Entonces, la figurita del pie es el que le va a dar la forma al zapatito derecho o izquierdo, cuando el pie va dando la forma, pero acá, apenas tú se lo pongas al bebecito, porque los dos están exactamente de la misma forma, la misma cantidad, se le hizo igual, entonces no hay problema ahí de que haya un derecho o un revés, que sí pasa, eso pasa porque a mí me han comentado mucho, cuando hacen zapatitos de bebé, o les queda la plantilla más grande, una más que otra. Por ejemplo, yo hice un taller a una muchacha que va a ser abuela, dice, ya no le hice esto a mi hija, pero le voy a hacer esto a mi nieta, al nieto, porque es nieto. Entonces ella dice, bueno, para evitar problemas de que una plantilla les quede más grande que otra, van trabajándola por igual, o sea, la primera vuelta hacen la otra igual, luego así. Y al finalizar, ella me dio y le quedó exacta. Dice, ya primera vez que me queda exacta. Yo dije, es que a veces sucede eso. Entonces, lo mejor es ir trabajándolas paralelas. Y así uno se da cuenta si una queda más grande que la otra. Oíste, como sugerencia le doy eso. Bueno, dime María Muchas Jesús. Gracias. Y luego Isaac, listo, mi amor. Y luego Susi. Maestra, si vamos a hacer los zapatitos y la gorra, ¿también vamos a hacer la chambrita y el pantalón? Sí, hasta ahora va nada más eso. Más adelantito, si quieren, buscamos un mameluco bien bonito y se les hace el taller de un mameluco o un busito o un abriguito. Ustedes pongan en el chat a Natalie y entonces ya el que tenga más votación, ese se hace. Por lo pronto, otra semana va la gorrita. Para comprar el hilo, ¿fue suficiente para hacer el jueguito de lo que yo pensaba? Bueno, por ahorita vamos con eso, pero si todas le dicen a Natalie, entonces el siguiente taller podría ser el abriguito o el mameluquito, y luego entonces yo le digo enseguida cuánto de material van a comprar esta. Por ahora, el par no se llevó los 50 gramos. A mí no, yo no me los gasté. Ya, o sea que con 100 gramos
le sale el jueguito de gorrita y zapatito. Normalmente un abriguito se lleva 100 gramos, si es pequeño para un recién nacido. Ya si es más grandecito, lógico, hay que comprar un poquito más de material. ¿Oíste? Los zapatitos son también para recién nacido, ¿no? Sí, para recién nacido. Si ustedes lo quieren hacer más grande, de hecho, utilizando una aguja mucho más gruesa, con esa misma cantidad de puntos que les enseñé, les sale más grande. Dependiendo de la aguja con que lo trabaje, así les va a salir del tamaño. Yo lo trabajé con la aguja número 3 y salió así pequeñito. Les voy a mostrar un ejemplo. Inicialmente yo hice uno con otro tipo de lana, con la misma cantidad de hilo y una aguja número 4, y mire que el zapato quedó más grande y tiene la misma cantidad de puntos que tiene este. Entonces todo depende también del tamaño, el grueso de la aguja y el tipo de lana. Ya, o sea, no es necesario de aumentar más, así el niño tenga 3 o 4 meses, porque este es como para 4 o 5 meses. Me quedó y tiene la misma cantidad de puntos del que yo les acabo de mostrar ahora en los videos. Pero todo se diferenció en el tipo de aguja que utilicé y el tipo de material que utilicé. Este es un poquito, aunque es lanita, pero es como más algodoncito, es mucho más, como más tiernecito para bebé. ¿Ya? Ok. Vamos entonces con Ilsa y luego con Susi. Profe, yo ya le puedo poner la cadeneta porque ya hice el pasacintas. Pero de ahí no sé, y tengo los 16 puntos de un lado, pero el de la mitad no sé cómo es que lo tengo que hacer. Bueno, tienes que enlazar para hacer el aumento, y el del centro vas a trabajarlo del lado derecho, pero para que quede como hierro. Lo único que es que cuando hagas ese y luego haces la otra vez la lazada para comenzar los otros 16, es que cuando te regrese, tú sabes que los 16 los vas a trabajar siempre al derecho, pero esos 3 que van a estar ahí lo vas a trabajar del lado revés. Exacto. Ah, bueno, gracias. Listo. Profe, ¿cada cuántos puntos hay que hacer la lazada? Recuerda que en el Mira, por ejemplo, ya Marky lo lleva súper adelantado, súper adelantadísimo. La lazada en la primera, después de los 16 se hace la primera lazada, se trabaja el punto jersey, y luego la lazada y los 16. En la siguiente vuelta, normal. Luego en la siguiente, otra vez se vuelve a hacer la lazada. Y ya antes no se trajo un solo jersey, sino 3. Porque en cada dos vueltas se aumenta 2 puntos y se va aumentando a 5. A ver, Susi. Profe, ¿uno puede trabajar los zapaticos los dos al tiempo? ¿O mejor si uno tienes por... una, si un, tienes una aguja grande, perfecto, corazón. Solo que un poquito de concentración para que no te vayas a equivocar. Ah, bueno, perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, le iba a preguntar lo mismo que preguntó la compañera, que si íbamos a hacer el juego completo, o sea, con la chambita. ¿En qué parte le decimos a Nati para que nos dé? Le pueden escribir, creo que al correo o en el mismo canal. En el mismo canal le dicen a ella, queremos hacer esto. Entonces ella enseguida programa y me dice, buscamos el modelo, se lo proponemos y hacemos en el siguiente taller el jueguito completo. Sea en, el grupo de WhatsApp lo podemos proponer también? Yo le sugiero más o ponérselo en el correo o ponérselo en el canal. Ah, perfecto. ¿Y cuándo nos suben el video? Mañana más tardar, mi amor. Mañana más tardar en la tardecita ya lo están subiendo. Ah, bueno, perfecto, gracias, profe, era eso. Listo, ok, gracias. Listo, mi amor. A ver, ¿alguna otra inquietud tienen? ¿Alguna? ¿O les quedó claro el taller, el paso a paso? ¿A Giovanna? ¿Así es tu nombre, Giovanna? ¿O Giovanna? Giovanna se escribe Giovanna, buenas tardes. Ah, hola, Giovanna, buenas tardes, ¿cómo estás? Consulta, para cuántos puntos dejarías una lazada. Mira que en el video yo les muestro que trabajo, saco el primero, trabajo el segundo, enlazo y recojo 2 juntitos.
Luego enlazo y voy recogiendo dos juntitos. Hoy, al final les queda nada más uno solo y les tienen que salir 17 espacios porque les queda uno en todo el centro. ¿Perfecto? Profe. Perfecto. Dime, Elis. Yo no sé, usted, por favor, podría dar las medidas por el asunto de la tensión. Bueno, les voy a decir que a mí me quedó este, o sea, esto sí ya, el como sí sé que algunas tejen diferentes, pero como les acabo de mostrar en el otro zapatito también va el material, a mí de la plantillita me quedó de 11 centímetros, me quedó la plantillita de aquí, de 11 centímetros, pero eso también depende, como vuelvo y les digo, si se rigen por la misma... por el calibre de aguja que pedí y el hilo más o menos así delgadito, les va a quedar así. Si el hilo es más grueso, les voy a medir el arco del otro que les mostré, que tiene la misma cantidad de puntos, pero que les trabajé con diferente. Tiene 13 puntos de largo. Fíjense que este me salió mucho más grande por la lana y por el tipo de aguja que utilicé. Entonces, todo depende de eso. No lo dejen muy suelto, traten de hacerlo bien pegadito para que el tejido les quede curiosito y no les vaya a quedar todo aguadito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Pamela, cuéntame. Bueno, gracias por todo lo que nos ha explicado y nos ha enseñado, porque todo es lindo. El otro día mandé fotitos al WhatsApp de algunos que terminé. Oiga, me encantaron los zapatitos, en este momento no los empecé, pero vi todo después, sí. Yo tengo una lana que es de bebé, como con sedita. ¿Ese me sirve para hacer los zapatitos? Claro también? Que sí. Ya, claro, porque sí. Estoy esperando una sobrina nieta que nace en mayo. Así que los zapatitos y el gorrito... Le caen de perla. Así que por eso estoy... muy contenta cuando los vi, dije ya, ¡ay, qué rico! Porque yo quiero tejerle eso. Bueno, y si más adelante se puede y nos pone votación Natalie, ni un problema, más bonito sería. Pero al menos la guaguita va a tener las patitas calentitas y la cabecita también. Claro que sí, no, pero les voy a decir para... voy a buscar varios modelitos de... ¿le prefieren un abriguito o...? Mire, a mí... me da lo mismo profesiendo para guaguita porque todo nos sirve y todo les queda abrigadito. Aquí donde yo vivo en Chile, en una ciudad, es muy, muy helada, es terriblemente helada. Entonces hay que hacer el jueguito de uno, un taller con el abriguito, porque ese se llevaría dos talleres, y el otro taller con el pantaloncito largo. Sí, profe. Para... muchas gracias. Y besito. Listo. Para todos, cariño. Bueno, ok. A ver, Martita. Yo quería preguntarme algo. Me conecté más después, maestra, y no he podido ver cómo realizar el zapatito. ¿Cuántos puntos tengo que montar? Bueno, son 33, pero ya tocarías esperar que monten el taller. Mañana voy ahorita a hablar con Natalie para que veas todos los videos, porque ahí van a estar los videos montados, los que compartí hoy en el taller. ¿Oíste, Martita? Sí, gracias, maestra. Son 33 puntos y para que vayas empezando vas a hacer 6 vueltas, pero todos trabajados por el derecho para que les quede el punto bobo, que se le llama la técnica bobo o musgo, y no sé si es Santa Clara o Santa Elena, que también se le llama a esa técnica. Entonces, son 6 vueltas que haces en total y te tienen que quedar 3 vueltitas. Ah, sí, mira que son 3, 1, 2, 3, pero a 3 llevan las 6, porque tú te vas devolviendo y vas quedando oscuro. Vas adelantando hasta ahí, hasta que ya te monten el video donde se te explica cómo hacer el pasacinta y cómo continuar. ¿Oíste, Martita? Gracias, muy amable. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿Todo está bien? Bueno, entonces voy a comentarle a Natalie, voy a decirle que el siguiente taller después de los gorritos va a ser entonces los abriguitos. ¿Los quieren en 2 agujas o en crochet?
En dos agujas. En dos agujas. Enseguida hace en dos agujas. Perfecto. Y el pantaloncito. Entonces yo le voy a comentar a ella para que sea para reprogramar eso y decirles cuánto material se van a llevar. Yo creo que para esas dos piezas aproximadamente tienen que comprar como 300 gramos, porque el abriguito si es manga larga se lleva creo que un poquito más de 100, lo mismo el pantaloncito porque es largo. Y también para que la talla no les quede tan pequeñita. Ok, Elis, gracias a ustedes por conectarse hoy. Ya saben lo que esperamos de ustedes, ya que de esto depende nuestra existencia en YouTube, de los comentarios que ustedes hagan. Pregunta, pues. Me había dicho que tenía las 3 de la tarde. Gracias, profe, muy amable, muy bonito todo. Ok. Entonces las espero el próximo lunes para hacer el gorrito y luego entonces voy preparando los siguientes talleres para hacerles el juego completito. Ay, sí, al bebé, a los futuros sobrinos nietos, a los futuros nietos. Y yo creo que acá no hay ninguno que tenga mi nieto, entonces, o de pronto que sí. Entonces, de todas maneras, para todos. Ilsa dice sí, Ilsa. Ilsa enseguida alza la mano, como quien dice, yo tengo una bisnieta. Muy bien, entonces igual también sirve para la venta y todo eso, ¿no? Para muy la venta bien. Más que todo. Pero ya tiene 2 años, ya. Pero ya para ella no hay zapatitos, hay que buscarle otra cosita. Bueno, muy bien, entonces cuídense mucho, por favor, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, profe, gracias. Que le vaya bien. Aquí estaremos, gracias. Bye. Cuídense mucho. Chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias para todo el día, si Dios lo permite. Así es. Bueno. Gracias, María C.